Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y soy Diana de la Torre, su prestamista por vida. Y juntos tenemos este programa que se llama Aprende y Gana. Con Juan Carlos y Diana. ¿Cuál es la idea? La idea de este programa es que ayudar a todo latino que vive en específico acá en Las Vegas, pero si usted es latino y vive acá en los Estados Unidos, pues también puede llevarse una buena idea de cómo funciona todo lo que tiene que ver con el real estate, la compra de casa, su crédito, cómo llevar su finanza y bueno, cuáles son todos esos programas por ahí que hay para primeros compradores. De eso y mucho más, estamos aquí para ayudarlo. Cualquier pregunta que usted tenga, estamos aquí en vivo y este es el momento para que usted haga sus preguntas, porque de eso se trata, de aquí, de ayudar al latino. Acá, cualquier duda que tenga, free, gratis, sin compromiso, usted puede preguntarla acá. Y bueno, y aprovechando que tenemos su atención, también siempre estamos aquí para también ayudarles a ganar, como el programa lo dice, aprender y ganar. Entonces también tenemos, hoy es el día de la gran rifa del mes. Exactamente, porque no solamente va a estar ganando en conocimiento, sino que también va a estar ganando una posible reservación con una noche en un hotel aquí en Las Vegas, cortesía de Diana de la Torre, su prestamista de confianza. Sí, entonces, como sabe, cada martes denos tres numeritos del 1 al 75. Esos números entran a una rifa para un bombo. Si escogemos un número, entonces les damos un boletito. Este es el boletito que al fin del mes, que es hoy, tiene la oportunidad de ganarse una noche en un hotel. Así que estamos listos para el día de hoy. Entonces, denos sus números. Los hoteles posibles es Caesars Palace, Planet Hollywood, Flamingo, Rio y Link. Entonces, tiene buenas oportunidades, todo al centro del Strip, en medio de toda la acción, de todo lo bello de la ciudad de Las Vegas. Exactamente. Y como lo oyen, lo que tienen que hacer es poner tres números del 1 al 75. Dale like a este video y comparte, porque dice que el que comparte se lleva la mejor parte de hoy. Puede llevarse usted una reservación completamente gratis. Ahí estaba, creo que Gustavo Quechol, uno de nuestros top fans, que estaba diciendo que quería aprovechar porque el 20 de agosto creo que es el cumpleaños de su esposa. Entonces sí. Dice, suerte ven a mí para ver si me gano esta reservación. Así que dicen los que saben, dicen los antiguos, que el que lo tiene en la mente, pues ahí lo va trayendo. Así que pídalo, póngalo, no sé, ponga sus deseos ahí en su Facebook y nosotros ahí lo estamos viendo, y a lo mejor se atrae ese el poder de la atracción. Pues entonces suerte a todos, para que puedan, tengan esta posibilidad de ganarse esta posible noche completamente gratis, cortesía de Diana de la Torre. Bueno, hoy es un tema súper especial. Por supuesto, hoy es el último martes del mes y es cuando usted puede ganarse esta reservación del hotel. Pero hoy también tenemos un tema muy, muy, muy bueno. Y es muy bueno porque muchas de las personas que nosotros atendemos, Diana, tienen problemas con el crédito. Y el problema es que el crédito lo tienen como un secreto militar. Los bancos tienen el crédito como un secreto militar. Y fíjense que es así, que en las escuelas no se da nada de crédito. No hay ningún curso, no hay ninguna información que les pueda ayudar a saber qué hacer con su crédito. Entonces sí. Y me recuerdo cuando yo llegué a este país, Diana. Bueno, tú naciste acá en este país. Aquí nací. Yo no tenía ni idea. Yo imagínate que mi primera cuenta de banco la vine a tener acá en los Estados Unidos. En mi país ni cuenta de banco tenía y ni sabía lo que era crédito, todo era un desconocimiento como tal. Y hasta que fui preguntando, inclusive le preguntaba a las mismas personas que trabajaban en el banco, y una persona en un banco me decía una cosa y el otro, me acuerdo que tenía, yo saqué cuenta en dos bancos, uno Wells Fargo y Banco Americano. Le preguntaba el de Wells Fargo, oye, ¿cómo hacer crédito más rápido? ¿Qué tengo que hacer? Me decía una cosa. Y iba al de Banco América, me decía otra cosa completamente diferente. Eso me dio a entender que muy poca gente acá en los Estados Unidos tiene conocimiento con lo que es cómo subir el crédito y todo lo demás. Y es que no hay una escuela, no hay que leer, prácticamente tienes que estar trabajando
diariamente arreglando, ayudando a arreglar el crédito a las personas para tú darte cuenta cuáles son los factores que te bajan y cuáles son los factores que te suben tu crédito. Y bueno, eso es una de las cosas que nosotros ayudamos acá a todos nuestros clientes. Diana, los clientes que vienen con Diana, pues nosotros la ayudamos. ¿Y cuánto cuesta, Diana, porque tú le ayudas a subir crédito? Cero. Así como cero, lo oyes. Cero. Así que precisamente por eso vamos a estar aquí hablando, porque como no la hay, porque muy a propósito los bancos lo hacen para que, porque de eso ganan dinero, sino para que, ¿por qué prestan dinero los bancos? El interés que ellos cobran, porque las personas no saben cómo usar su crédito. Una de las cosas que ellos hacen es que, bueno, como hay una nebulosa con respecto a esto y no se sabe bien las cosas, pues ellos están ya demostrados que muchas personas pues fallan en su crédito, no saben, como no saben lo que es el crédito, no saben a ciencia exacta de cómo subir su crédito y cuáles son los factores que le afectan su crédito. Entonces, en sus estadísticas está que es un negocio completamente redondo para ellos. Así sea, yo estoy seguro que hoy van a estar aprendiendo muchas personas de cómo subir su crédito, de cómo velar su crédito. Y aunque yo esté aquí, hayan cuántas personas hay conectadas en este momento, tenemos 29 personas conectadas. Por favor, comparta un momento, porque vamos, esta información es súper importante para que muchas personas no dejen caer su crédito. Así que si usted tiene un amigo que en su Facebook que puede ver esto, le va a estar ayudando un montón. No se le ayuda a un amigo solamente prestándole dinero o haciendo una fiesta, dándole conocimiento con personas que ya han trabajado y han ayudado a muchas otras personas, esto le va a servir. Así que por favor, comparta, sea buen samaritano, porque de eso es lo que se trata, de eso es lo que estamos haciendo acá en este video. Lo interesante es que hay mucha información que aparece en el reporte de crédito que uno no sabe. Entonces, al saber qué aparece en su reporte de crédito, uno sabe cómo mejor manejar lo que existe ahí, porque no es nada más las cuentas bancarias, no es nada más las cuentas de crédito lo que aparece. Hay muchísima información que aparece que también le afecta a su calificación, y va a estar sorprendido de ver qué cosas son estas. Ok, entonces sin más, vamos a estar pasando producción, estamos listos para pasar a la presentación. Entonces, y con la magia de la televisión, Diana, ¿estás lista? Lista. Vamos lista. A contar del 1 al 3 y con el 1, 2 y 3. Bueno, y aquí ahora nos pusimos, estamos aquí, estamos aquí abajo, sí, seguimos. Y bueno, ahora sí vamos a llevarle con la magia de qué es lo que usted necesita saber, de qué aparece en su reporte de crédito, cómo saber, cómo mejorar mi crédito y qué me afecta a mi crédito. Muchos detalles. Primero que nada, lo que queremos que sepan es dónde encontrar su crédito. Ahora, muy importante que lo sepan, que cuando uno, incluso ayer sentándome con una cliente, me dice, bueno, mire, yo tengo dos diferentes lugares donde veo mi crédito y las calificaciones son diferentes en cada lugar. El banco le daba una calificación y Credit Karma le daba otro. Y eso es normal, porque cuando Credit Karma da una calificación de crédito, no tiene una base de... O sea, no es porque lo está solicitando alguna deuda, está solicitando alguna cuenta nueva. Entonces, es lo que le llamamos como una calificación pura. No tiene ninguna base. Cuando lo está haciendo por medio de una tarjeta de crédito, es porque la tarjeta de crédito está viendo si cómo ellos están calculando su crédito basado en los factores que ellos les importa ver para poder darle una nueva tarjeta o aumentar su límite. Cuando le sacan el crédito en una hipoteca, igualmente nosotros vemos otros factores diferentes que posiblemente no vean las tarjetas de crédito. Entonces, cada lugar en el que vea su crédito siempre va a ser diferente. No recomendamos que lo ande viendo en todos lados. Primero que nada, asegúrese de que los medios que le están proveyendo esa información no le están bajando su crédito al hacerlo. Entonces, antes de que diga sí, quiero ver, primero asegúrese de que no le vaya a bajar su crédito. So, quiero que conozcan que hay dos formas de ver su crédito. Uno se llama High Inquire, que es como crédito duro. Cuando te hacen un High Inquire, te va a bajar muchísimos puntos. No necesariamente muchísimo, pero sí va a bajar. Bueno, sí, exactamente. Pero sí va a bajar. Y el otro se llama Soft, como suave. Como un... Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que usted puede ver como su crédito en varias ocasiones y cada vez que usted lo ve, no le va a afectar
ver su crédito. Entonces, cuidado cuando ustedes le vayan a correr su crédito para ver su crédito, porque si es un high inquire, si le hacen un high inquire, entonces puede ser que eso sí le va a bajar, puede ser entre 2 a 10 puntos, quién sabe. Sí, entonces lo que debe preguntar primero es eso, ¿es un hard inquiry o es un soft inquiry? O sea, duro o suave, ¿verdad? Entonces, con Credit Karma, asegurado que Credit Karma es un soft inquiry. Ahí no, lo que significa es de que cuando es una solicitación suave, no es una solicitación firme o dura, ¿verdad? Entonces, ahí sí tiene la seguridad. Pero cuando hay otros medios, cuando son bancos o tarjetas de crédito, pregunte primero, asegúrese primero de que no vaya a ser una solicitación fuerte. Sí, porque mire, como aquí decimos, Credit Karma, Experian también, son medios donde usted puede ver su crédito y no le va a hacer, es decir, que si ya usted tiene una cuenta con Credit Karma y si usted tiene una cuenta con Experian, pues no le va a bajar los puntos por ver su puntuaje. Ahora, Credit Karma es completamente gratis. Experian, independencia, hay algunas veces que lo cobran, otras veces que no, tendría que ver ya a usted. Yo lo tenía, una vez me lo dieron de gratis, pero creo que después ya tenía que... Solamente una vez al año lo dan gratis. Exactamente, entonces tiene que ver cuánto, si no, si vas a usar un software o lo que sea para ver su crédito, que sea gratis, pues Credit Karma se los recomiendo 100%, es el que siempre yo usaba, también usé Experian, que también es muy bueno, pero puede ser que le cobre un poquito por tener eso. Los bancos normalmente y las tarjetas de crédito, si tiene usted una cuenta con ellos, también se lo dan gratis, la mayoría. No todos. Exacto. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia entre Credit Karma, por ejemplo, y su tarjeta de Wells Fargo, que también le puede dar? Muchas veces en su estado de cuenta le aparece, mira, este es tu puntuaje y es gratis, no te van a estar cobrando por eso. O en tu tarjeta de crédito también me dice, como Discovery, por ejemplo, yo tengo mi tarjeta Discovery, me dice cada vez que todos los meses, me dice como si subió o bajó mi puntuaje. Ahora, ninguno de estos medios son exactos. Es posible que usted tenga un crédito y cuando vaya con la prestamista sea completamente diferente, pero no va a ser mucho la diferencia. Ahora, dése cuenta que hay tres buros de crédito. Por ejemplo, Credit Karma solamente cubre dos de los buros de crédito. Uh-huh. TransUnion y Equifax. Exactamente. Y sí. Experian creo que... Es por Credit Sesame. Es otro medio. es otro medio y tiene otro tipo de reporte de crédito. Tuve una cliente, Diana, hace poco, que tenía en Credit Karma como 640, uh-huh, y cuando tenía también Experian, tenía las dos. Y cuando fue en el de Experian, tenía como 500 y algo. Uh-huh. Entonces fuimos con una, ella fue con una prestamista y cuando le corrió el crédito, pues lo tenía muy parecido a lo que tenía el Experian. Uh-huh. Ajá, estaba un poco más apegado al de Experian. Y lo que pasa es que a veces dura tiempo cuando tienes un problema en uno de los, es decir, todas las cuentas que usted tiene no reporta los tres buros de crédito. Entonces cuando la forma que los prestamistas ven su crédito se llama FICO y van a correr sus tres buros de crédito y van a tomar el crédito que tenga en el medio. Sí. Ajá. Entonces, si usted quiere ver en profundidad cómo está su crédito, le recomiendo que vaya a Credit Karma porque si se baja su crédito, le van a decir por qué está bajando su crédito. Y ahora, si me siguen hasta el final, pues le vamos a enseñar cómo ver en Credit Karma por qué está bajando mi crédito y bueno, qué puedes hacer con respecto a eso. Así que manténgase porque el programa de hoy está súper bueno y les va a servir de mucho, como me ha servido a mí, como nos ha servido a nosotros también para ayudar a muchos clientes. Sí, entonces, sí. Estamos hablando sobre el historial de crédito. Sí, el historial de crédito. Bueno, entre los factores que aparecen en el reporte de crédito, un reporte completo, aparece el historial de crédito. Y el historial lo que muestra son todos los tipos de cuentas que tiene, de tarjetas, de carro, préstamos de estudiante, préstamos de, por ejemplo, de Oportun o Dollar Loan Center, todo lo que aparece ahí. Ahí va. Incluso a veces, y eso depende de quién está rentando, pero a veces también su renta aparece en el reporte de crédito. Que puede ser una buena cosa si está pagando a tiempo, pero si está pagando atrasado, olvídese, ahí va a ser un desastre porque lo tratan en el reporte de crédito, lo calculan como si fuera una hipoteca. Entonces, mucho, mucho cuidado. Pero para aquellos que siempre están pagando todas sus cuentas a tiempo, obviamente esto es muy bueno de que todos estén reportando incluso eso.
Ahora, en el historial de crédito hay dos diferentes cifras. Hay un lado donde dice esta tarjeta se abrió, o esta cuenta más bien se abrió tal fecha, puede haber sido julio del 2002, pero muestra en otra sección del mismo reporte los últimos 24 pagos. Aunque la tarjeta ya tiene años de estar abierta, muestra los últimos 24 pagos. Y esos 24 pagos, los más recientes, son los que más impacto tienen sobre su historial, sobre su calificación. Entonces hay, y con esto hay algunas cuentas, algunas tarjetas que, por ejemplo, si usted no ha hecho, de los últimos 24 pagos, si usted no ha hecho pagos por 6 meses porque ya no tuvo, porque ya no ha tenido cuentas con ellos, porque ya se terminó de pagar si es una tarjeta de crédito, ahí se detuvo el historial de los 24 meses, entonces solamente hay 18 meses. Hay otras que cuando tiene un cero balance y hay un cero pago, todavía lo reportan, y se reporta como un pago hecho a tiempo, un pago de cero a un balance de cero. Entonces, igual, perfecto que esté así, no hay problema en ese sentido, porque está mostrando que se hizo un pago hasta eso. Los otros factores que muestra referente a eso es, igual, muestra, hace una diferencia de que si el pago tiene 30 días de atraso, o 60 días de atraso, o 90 días de atraso, o más, hay diferentes categorías para esto. Ahora, Diana, para aquellas personas que no conocen nada de crédito, lo primero que debíamos haber dicho es que el crédito es una puntuación que dan los buros de crédito para saber cómo usted maneja financieramente, valga la redundancia, su finanza. Entonces, hay una serie de factores que ellos van a estar tomando en consideración y le dan una puntuación desde 300 hasta 850. Y una cosa que quiero notar, que en dependencia de lo que usted vaya a hacer, este crédito puede ser distinto o no a cuando va a comprar una casa, por ejemplo, a que cuando va a comprar un carro. Sí, la puntuación diferente. Son completamente diferentes. De hecho, muchas veces la persona dice, no, cuando me corrieron el crédito, que fui a comprar carro, yo lo tenía en 800. Bueno, les cuento, gracias al conocimiento que hemos tenido con todo esto de trabajar con crédito y eso, mi crédito siempre ha estado bien, ha estado por los 800. Cuando fui a comprar carro, la última vez que fui a comprar carro y me corrieron el crédito, me decían que tenía 890 y algo. Que no existe. Que no existe ese crédito a la hora de comprar casas. Uh-uh. Pero la puntuación que tienen los dealers de carro y, bueno, para tomar en cuenta si está bueno, es más porque es más para que usted clasifique más cuando va a comprar un carro, y quizás sea por eso, no es tan severo cuando usted va a comprar una casa. Por eso, usted tiene que tener conocimiento cuando va a comprar una casa, porque es mucho, le da mucho más rigor a que cuando usted va a comprar carro, que cuando usted, en casa, cuando va a comprar carro. Entonces, es más fuerte esto de comprar casa, por lo tanto, su crédito lo van a ver más de cerca con una lupa bien grande. Entonces, by the way, voy a meter entre call y call una lechuga, si he oído eso. Porque bueno, Facebook, déjame enseñarle algo. Facebook tiene una nueva aplicación acá, y no sé si pueden ver ahí bien, aquí arribita ahora, aquí hay una campanita y está una cosita que dice see first. So, ¿qué quiere decir eso? Bueno, depende del lenguaje que usted lo tenga, si lo tiene en inglés o en español, o vea primero. Ahora Facebook te permite, si te gusta videos como este, pues que le deje a la campanita para que nos pueda seguir y veas más video actualizado como eso, y que puedas ver la página de nosotros de primero. Así que si no lo ha hecho aún, por favor póngale ahí de la campanita y póngale ver primero, va. Si le das aquí see first, no sé si lo puede ver por aquí, ve, le sale varias opciones ahí, y le da al de arriba donde dice ver de primero. Ajá. Y entonces así no se va a perder usted ninguno de estos videos, que son muy importantes, porque es educación financiera que le va a estar ayudando a usted a ahorrar mucho dinero y hacer mucho dinero, porque yo hago dinero con el crédito. Uh-huh. Le vamos a estar explicando cómo también hacer dinero con el crédito, y eso viene un poquito más ahorita. Entonces, así, si quiere estar notificado, por favor dele like y dele see first a esa opción. Entonces, Diana, a ver, regresamos a la presentación. Sí, sí, sí. Nos quedamos aquí o pasamos ya para la Siguiente.
Otro factor importante que aparece en el reporte de crédito son los saldos y las mensualidades. Entonces, de todas sus cuentas, va a decir tres números. Va a decir el balance que inició la cuenta, el balance alto que ha tenido la cuenta, cuánto debe en este momento. Entonces, esos tres números son importantes en el sentido de que, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Si el límite de la tarjeta de crédito es de 5,000 y ahorita debe 300, se ve muy bien. Pero es a ese otro numerito que dice que en algún momento usted debió 5,200. Pero ¿cómo es 5,200 si el límite es 5,000? ¿Por qué? Porque llenó la tarjeta y le estuvieron cobrando interés hasta que la empezó a liquidar. Entonces, esa información es muy importante porque ahí para un banco es considerar el riesgo. ¿Hace cuánto tuvo ese balance? ¿Fue hace poco? ¿Fue hace mucho? Parece que ahorita está bien la cuenta. Se ve que no ha tenido pagos atrasados, entonces aún teniendo el balance alto, no se atrasó. O, bueno, tuvo un periodo de 6 meses donde los pagos estaban atrasados. Entonces, ¿ahora qué significa? Ha de haber sido porque tenía un balance alto. Entonces, todos esos factores tienen mucho, mucho que ver. Ahora, las mensualidades. Ahí le va a decir, igual, vamos a usar el mismo ejemplo. La tarjeta de 5,000, el balance de 300, su mensualidad es de $25. Entonces, esa mensualidad es crucial. No, para nosotros la mensualidad es la que define cuánto le queda libre de su ingreso para poder calificar para esa casa, para ese carro, para esa siguiente deuda que está tratando de solicitar. Es bueno aclarar ahí, Diana, que cuando usted le debe más a la tarjeta, también sube ese pago mínimo que tiene que pagar. Eso no es una cosa fija. Depende cómo ellos tienen algo automático ahí, que cada vez que usted utiliza más de su tarjeta, el pago mínimo requerido va a ser más grande. Sí. Entonces, yo, bueno, como Diana acaba de decir, el consejo es nunca usar bien poquito de esa tarjeta, usarla, porque si la deja de usar, y le vamos a enseñar un ejemplo pronto, porque puede ser que le bajen el balance si ve que no está usando esa tarjeta de crédito, pero nunca utilice más del 30%, siempre se le ha dicho, y yo diría que si puede utilizar mucho menos que eso, pues mucho mejor, porque recuerden que la tarjeta de crédito es solamente para ver cómo usted se comporta financieramente, así que si usted va a comprar una cosa, solamente utilice la tarjeta de crédito si es una emergencia. Uh-huh. De lo contrario, mi consejo es que la utilice para ganar puntos y tener buen crédito, porque así se va a ahorrar dinero cuando compre carro, casa o alguna necesidad que tenga en ese momento, que los intereses sean lo más bajitos posible. Sí, yo siempre doy el ejemplo de la soda, que tuve una cliente que no quería usar crédito por no endeudarse. Entonces le dije, ok, dime un gasto que haces cada semana, que haces muy regularmente, y vamos a usar eso. Entonces, ¿qué hacía ella? Que ella cada semana, en camino a trabajo, una vez por semana, porque tenía otro camino una vez por semana, pasaba a un 7-Eleven a comprarse su soda. Entonces, le dije, eso es lo que vas a hacer. Cada semana vas a comprar tu soda con tu tarjeta de crédito. Y me decía, no, pero es que yo no voy a pagar interés en una simple soda. Le digo, no lo vas a pagar. Porque cuando te llegue el bill al fin de mes, vas a pagarla por completo. Y ahí está el detalle. Cualquier deuda en una tarjeta de crédito, los primeros 30 días no le cobran interés. Pero tiene que, por eso, igualmente, en cuanto le llegue esa factura, ese pago mensual, hay que liquidar la cuenta para que no pague interés sobre ¿Sabes eso? Que muchas personas se equivocan con eso? Uh-huh. Diana, voy a aclararlo acá, porque, escúcheme, porque esto es muy importante. Muchas veces dice, tienes cero interés por los primeros 6 meses. Uh-huh. Y muchas personas, ¿saben lo que hacen? Pues no pagan por los primeros 6 meses. Sí, pensando que no, pero ¿qué pasa? Al día siguiente pagan todo el interés de todo lo que no habían pagado en esos 6 meses. Exactamente, entonces usted tiene que pagar siempre el mínimo, así tenga 0% de interés, así que siempre pague, si no es todo, pues más de lo más posible en su tarjeta, todos los meses, así tenga 0% de interés, porque si no va a quedar usted como un pago sin pagar, va a tener un pago atrasado y eso sí le va a bajar su crédito. Así que ojo con eso, siempre pague. Mi consejo, lo que siempre he hecho y he tenido buenos resultados, recuerden que estos son esto que enseñamos ¿consejos? Acá, consejos en experiencias personales y con nuestros clientes. So, en mi experiencia personal, maybe Diana ha tenido también otra, pero yo siempre lo que hago es que utilizo la tarjeta de crédito y la dejo en cero. Uh-huh. Si tengo, a no ser que tenga una emergencia de que no tengo cómo pagar la tarjeta, pero bueno, gracias a Dios
no ha sido el caso en muchas ocasiones. En muchas ocasiones sí lo ha tenido ahí. Y al principio, cuando estaba en este país, sí, me compré. Miren lo que me pasó. Cuando compré mi refrigerador, saqué una tarjeta de crédito, y hemos hablado mucho de esto, en Fry's. Uh-huh. Ahí saqué. ¿Y qué pasa cuando utilizas y compras un mueble o un equipo electrodoméstico con una tarjeta que te abren en una tienda? Bueno, pum, ahí me bajó el crédito muchísimo. ¿Por qué? Porque el refrigerador me costó como unos $2,000 o $3,000 y me dieron el dinero a crédito. Pero ahí, ¿qué crees? Estaba utilizando el 100% de mi crédito. Del límite. Del límite. Eso me bajó poco a poco con el tiempo. Como fui pagando, esto me fue mejorando mi crédito. Pero hasta que no bajé más del 30% o estaba bien cerca de pagarlo completo, pues entonces me reportaba en mi crédito que estaba utilizando más del 50 o 30%, y eso me iba bajando mi puntuación mes por mes. Entonces, ojo con esto, si usted obligatoriamente necesita una tarjeta de crédito en un lugar, pues trate de pagarla lo antes posible y bajar el pago al porciento a un menos de 30% rápido, lo más que pueda. Sí, y gracias por tocar ese tema, es muy importante. Hay muchos diferentes motivos por el cual debe de tratar de siempre mandar más del mínimo. Primero que nada, cuando usted reciba su bill cada mes, ¿verdad?, de la tarjeta de crédito, en la misma factura, ahí hay una sección donde le dice, si tú pagas el mínimo, vas a liquidar esta deuda en 2 años, 3 años, 15 años. Si tú pagas tal cantidad, la puedes liquidar en menos tiempo. Y ahí da un ejemplo de una cantidad. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta mandar más del mínimo para liquidar esas cuentas rápido. Ahora, esas son las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, si el balance es $5 o 30 o 1,000, lo que sea, ese balance cuando uno está comprando casa, se va a tomar en cuenta la mensualidad. Sea como sea, porque tiene un balance, al menos de que diga liquide esta cuenta. Con el carro, con el préstamo de estudiante, con el préstamo a instalaciones, no donde tiene un balance abierto, pero una cuenta a instalaciones. Si usted manda un poquito más cada mes, mande el 20% cada mes. Entonces lo que va a hacer es lo que es la mensualidad, divida ese número entre 5 y esa cantidad extra es lo que va a mandar cada mes. ¿Por qué? Porque cada quinto pago habría hecho un pago completo extra. Cuando se trata de financiamiento, una cosa que vemos es cuántos meses le quedan en esta deuda. Si debe menos de 10 meses en esa deuda, lo que hacemos es de que no contamos esa deuda en contra suya y para que pueda calificar para más casa. Entonces, ojo con eso, porque ya que se acerque y que deba 10 pagos o menos, ya esa cuenta nosotros ya no la contamos. Y eso es súper importante. Creo que lo tienes también por una de estas preservaciones de lo de los 10 meses. Creo que lo tienes por acá. Bueno, ahí llegaremos. que dices que cada vez que cuando ya tiene, cuando va, por ejemplo, usted tiene un carro y le falta o le quedan ya 9 o 10 meses para pagar ese carro. ¡Pum! Súper bueno. Así que, porque el banco no va a tener esa deuda en cuenta. Normalmente, si usted tiene un carro, el banco va a utilizar. Tengo un grillo por ahí, todavía está Las Vegas. Hay un montón en Las Vegas. Y bueno, ahí está. Bueno, seguimos con. Si usted tiene una deuda de carro, esa deuda le va a ir contra el ingreso que usted tiene. Pero si ya solamente le quedan 10 meses para pagar ese carro, pues no lo van a tener en cuenta. Así que siempre es bueno, porque no todos los prestamistas le dan ese tip, ese consejo. Hey, mira, te quedan 12 meses. Mira, lo que tienes que hacer es pagar 2 meses para que te queden 10 y te quitas esa deuda de arriba. So, eso sería una muy buena opción para usted para que se quite esa deuda de carro. Sí. Así que, ahora, ¿sabes qué? Vamos a escoger unos numeritos de la rifa porque tenemos bastantes números y personas ansiosas para ver si hoy van a ganar. A ver, y Victoria tiene una pregunta. ¿La uh-huh. quieres leer? Sí, dice Victoria, una pregunta. Pregúntame. ¿Es bueno tener muchas tarjetas aunque no las uses todas? ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es de
tener 3 a 5 tarjetas. No es necesario tener muchísimas tarjetas, porque mientras más tienen, y un ejemplo que vamos a mostrar aquí al final, es que conforme suben y bajan esos balances o los límites de esas cuentas, un día puede ayudarte bastante y el día siguiente te puede bajar mucho el crédito. Entonces, de 3 a 5 tarjetas y un uso... Puede ser, si son 3 tarjetas, usas una en enero, una en febrero, otra en marzo. Y otra vez empiezas, una en abril, una en mayo, una en junio. No tienes que usarlas cada mes, pero sí tener un uso regular de las tarjetas para que no bajen tu límite y te pueda ayudar y favorecer en tu crédito. Pues ahora vamos a tiempo de rifa, sí, sí, sí. Pero a la vuelta vamos a enseñar a una persona que tenía 800 de crédito y bueno, y le bajó 41 puntos. Y vamos a ver cuáles fueron los factores que a esa persona le hizo que bajaran esas 41 puntos en un mes. Y esto, bueno, les vamos a enseñar cómo usar el Credit Karma para que usted se dé cuenta de cómo ver qué pasa en su crédito y qué tomar y cómo tomar acción en este punto. Entonces, sí, sí, sí. Hay muchas esperanzas, son grillos o esperanzas. Yo creo que son esperanzas, ¿no? Saltamontes. Ni grillo ni esperanza. Dicen que son de buena suerte, entonces ahorita a Las Vegas vengan a jugar porque hay mucha suerte por aquí. Sí, ahora hay otra invasión de otros bichos nuevos. Sí, ahora dicen que hay más bichos, dice producción, salió por el televisor los otros días. Pero bueno, espero que sea buena suerte, Diana, Yo pienso que sí, vamos a ver la suerte. De hecho, está mucha suerte en Las Vegas, hay mucho dinero ahora en Las Vegas. Yo creo que tendrá que ver eso una cosa con la otra. ¿Puede ser? Tantos hoteles en construcción, tanto trabajo, los otros días... Te acuerdas que hicimos un video y si no lo han visto por ahí, busquen. Por eso le digo, pónganse ahora que Facebook dio esta posibilidad, una notificación que dice ver primero o see first, depende en qué lenguaje lo tenga. Pues utilícelo para que esté al tanto de todos los videos que nosotros ponemos. Y pusimos un video con todos los 24.4 billones en construcción que se está invirtiendo ahora en Las Vegas. Pero en esos 24.4 billones, Diana, no estaba el proyecto que se llama... La esfera que están haciendo, que es como si fuera un teatro cine con lo último en tecnología que se va a hacer ahí enfrente de lo que es el Venetian, por ahí. Oh, qué padre. ¿El Venetian es? Sí, creo que sí. Bueno, por ahí se está haciendo una esfera donde todos los que están en ese lugar van a oír la misma música en varios idiomas. Es como si vas a ver una película en 3D o 4D, no sé qué tecnología es. Oh, wow. Y el acústico, uno de los mejores acústicos, no importa que estés en la primera fila que en la última fila, está súper padre. Y eso todavía no está en los 24.4 billones porque todavía no se ha calculado el presupuesto de ese proyecto, y hay como muchos otros proyectos que todavía no estaban los números. No sé si te acuerdas, al final de todos los proyectos había muchos que no se habían calculado cuánto se iba a gastar todavía. Así que son muchos billones con B que se están haciendo ahora en Las Vegas. De hecho, estamos viendo muchas personas que están viniendo comprando cash ahora mismo en Las Vegas. Mire, esto es el proyecto que le estamos hablando, que se llama... ¿Qué es eso? Porque esto ya es una promoción o algo así. Mire, eso es lo que se va a ver ahí pronto en Las Vegas. Todavía no se ha calculado cuánto es. Y ¿sabes quién está al frente de ese proyecto? ¿Quién? Las Vegas Review Journal, el dueño de Las Vegas Review Journal. Uno de los dueños, también estuve leyendo el artículo, que es el de el Palazzo y el Bellagio, que no son los dueños de eso, son los que están financiando este proyecto también. Okay. Va a ser lo último en tecnología acá en Las Vegas, porque vamos a tener lo último. Y eso es lo que se está tendiendo, donde vamos a hacer tantas construcciones aquí en Las Vegas, que eso que va a hacer, crecer los números, crecer los precios de las casas, crecer los precios de la renta. Así que si usted todavía está rentando, pues... Espera un momento. Ayer tuve una persona que me estaba viendo porque estaba quería una renta, que le ayudara a buscar otra renta porque le había aumentado $300 en su renta. Oh. $300. Nosotros desafortunadamente no ayudamos. Si es dueño de casa, no le pasa no eso. No le va a poder hacer eso. O sea, usted si tiene $1,000 ahora mismo, usted va a tener los $1,000 por 30 años, suba, baja la economía, siempre va a tener esos 1,000 o 2,200 o 1,500, a lo que usted de un principio acordó con el banco. Sí. Bueno, entonces la rifa. Entonces, ¿estamos listos, producción?
Entonces, Diana, ¿estás lista? Yo soy lista. Vamos a sacar número. ¿Qué es este momento? Este momento, Diana, tiene 75 bolitas ahí. Sí, sí. Y va a estar sacando los posibles ganadores para el momento final. El momento final va a ser al final de este video y va a estar en el bombo de donde están las planetitas. Así que vamos a elegir ahora unos cuantos más para el que todavía no está en el bombo, pueda tener hoy la oportunidad de pasar a la final, a la gran final que va a ser hoy, el último martes de este mes. A ver, el primer número de la suerte es 75. 75, wow. ¿Quién? ¿Tenemos algún ganador ahí? Nayer Rodríguez, un aplauso para Nayer. Nayer, estate al tanto, por favor, y si no has dado tu número de teléfono, por favor, envíanos, porque hoy vamos a estar sacando quién es el ganador y quién sabe, la suerte es loca y a cualquiera le toca. Naye, aquí está tu boletito que va a entrar ahorita a la rifa. Y ahí donde... al final de nuestro programa hoy pues vamos a escoger algo. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Yo estoy lista porque va a haber otro ganador aquí. A ver, el número... 46. ¿Qué mejor? 6 vacío. Está vacío. Bueno, ¿qué hacemos cuando está vacío? Está vacío, lo regresamos al bombo porque alguien más se conecta y se conecta. A ver. Siguiente número es el 74. ¿Cómo estamos con el 74? Yane Ga. Así, G-A. Yane G-A. Yane Ga. Yane bueno, Ga. Un aplauso para Yane Ga. Yane, aquí está tu boletito también. Suerte. Yane, de nuevo, envíanos tu número de teléfono porque si eres la ganadora te vamos a estar llamando hoy para que nos des tus datos para sacar la reservación. Okay. Pues esperen hasta el final. Usted hoy no se quiere desconectar. Porque hoy al final va a ser el ganador o la ganadora. A ver, este número es 24. O dice Yane Ga que es Yane García, pero bueno, así pone. Así está en la pregunta, Yane Ga. ¿Y el 24 quién lo tiene? Carmen Gómez. Un aplauso para Carmen Gómez. Entonces, Ga... Ya Yane nos dejó su número de teléfono Carmen, por ahí. Aquí está tu boletito. También aquí va a entrar. Ajá, recuerda, Yane, que tienes que compartir este video para poder ser ganadora de la final. Entonces, ahora manténganse conectados porque al final vamos a estar diciendo quién fue el ganador del hotel. Todos estos que estamos sacando son posibles ganadoras que están en el bombo final. Y hoy es el día del bombo final. Cada martes... ¿Eh? Tenemos oportunidad de para el martes finales. Y hoy es el martes. Último número ahorita. 27. ¿Quién tiene el 27? 27. Yane Ga. Pero como solamente puedes tener un boletito por día. Por semana. Ajá, entonces vamos a sacar otro número. Yane, tienes muchos brillos de suerte hoy. A ver si te ganas la ver. Final. Número uno. Es un número que no todo el mundo. Erika Medina. Mira, Erika, felicidades. Oye, nadie me acompaña con un aplauso ese. Erika Medina. Estoy escribiendo. Comparte, recuerda que tienes que compartir este video. Compártelo en los grupos, compártelo en su Facebook. Erika, aquí está tu boleto. ¿Uno más? Vamos a continuar y ahorita hacemos más. Ok, listo. Entonces, bueno, seguimos entonces con la presentación porque hoy estamos hablando de crédito. Y así que manténgase hasta el final porque al final vamos a sacar quién es el ganador de esta reservación completamente gratis de un hotel aquí en Las Vegas. Ay, con este calor, Diana, como qué que, rica la piscina. Como que se me aventa unos deseos de tirarme a una piscina esto de los hoteles ahí con una cervecita o... Wow. Bueno, yo sin cervezas, pero anoche eran las 10:30 de la noche, mi hija y yo nos metimos a la piscina a nadar por una hora y qué rico sentimos. Yo no soy de... la mañana. Sí. Yo no soy de mucho tomar, pero cuando uno está con piscina y en tiempo, pues ahí sí, como que ese es el momento ideal para una cervecita o dos. Sí.
Entonces, okay. Entonces ahora vamos a ver, vamos a revisar la presentación. Para los que se están conectando en este momento, hoy estamos hablando de crédito. ¿Cómo mejorar su crédito? ¿Cómo revisar su crédito de gratis? ¿Y qué información aparece en su reporte de crédito? Aquí está la revista del tema de hoy. Y bueno, el tema de hoy está súper importante porque de esto depende, de esto puede hacer que le haga, puede hacer usted muchísimo dinero teniendo buen crédito y puede ahorrar usted muchísimo dinero teniendo buen crédito. De eso mucho más vamos a estar hablándole hoy. Y por supuesto, si usted pone tres números del 1 al 75, todavía tiene oportunidad de poderse ganar una reservación completamente gratis en un hotel aquí en Las Vegas, cortesía. Diana de la Torre. Entonces, bueno, vamos a pasar con el 1, 2 y 3 aquí a la presentación de PowerPoint. Sí, sí, sí. Ahora, la siguiente cosa que aparece en el reporte de crédito son aquellas consultas de crédito, que es cada vez que alguien, que usted solicita crédito nuevo, que alguien le pide correr su crédito, todo eso aparece ahí en una lista. Entonces, cada vez esta información tiene un impacto por 2 años sobre su crédito. El impacto más fuerte son los primeros 4 meses. Entonces, considere que si cada 4 meses tiene una consulta, no afecta tanto, pero de todos modos le va a afectar por 2 años. Así que yo me acuerdo que estaba, y no porque estaba haciendo algo, pero porque no me gustaba ver que me estaba afectando y me estaba afectando. Y este mes, la última consulta de las consultas de crédito, tenía dos consultas que hice hace 2 años. ¿Qué cosa es eso de consulta? Cuando te sacan, cuando te corren tu crédito. Ok, so, okay. Como un high inquire es cuando te que corren, que tú quieras saber, clasificas para una tarjeta de crédito, uh-huh. O sí. Vas y te sacas un carro. Todo eso cuenta como un high inquiry. Cada esto, sí, estas consultas, bueno, sí, fuertes de crédito. Y eso te dura, eso lo que se llama high inquiry o high inquiry, te dura por 2 años en tu historial de crédito. Uh-huh. Es importante que cada vez que alguien te vaya a correr tu crédito, que es lo que se llama ese high inquiry, lo vas a ver en tu historial de crédito por 2 años. Mientras más acumules de estos high inquiry o high inquiry, pues tu puntuación de crédito va bajando sustancialmente. Así que usted, por ejemplo, cuando va a consultar, va a querer ver varias prestamistas para su crédito, si es que es el caso. Yo le recomiendo a Diana, que es una de nuestras mejores prestamistas. Pero si usted quiere hacer shopping, vamos a decir, y quiere ver cuáles son los beneficios de uno o del otro, entonces le diga que no te corran tanto el crédito. Lo mismo cuando vas a comprar carro. Sí. No se le dejen que los dealers del carro corran el crédito. Por favor de Dios, te baja pero un montón y las personas no saben. Así que comparta esto con tu amigo porque todo el mundo necesita comprar un carro acá. Sí. Las agencias de crédito no son bancos, no son acreedores ellos. Entonces, cuando uno va a una agencia de carro a comprar su carro, ellos tienen que buscar entre los diferentes bancos con los que tienen asociaciones a ver quién lo va a financiar. Entonces, típicamente, cuando uno va a solicitar un carro nuevo y ahí mismo le sacan el crédito, le corren el crédito 11 veces. Ese es un promedio, le corren el crédito 11 veces. Y hace poco tuvimos un caso con un cliente y yo le pude mostrar a Juan Carlos, mira, 11, fueron 11 veces las que corrieron el crédito. Pero si uno va a su banco y primero, antes de ir a buscar el carro, vaya al banco y dígales, mira, quiero un carro nuevo, no quiero pagar más de X cantidad, ¿qué términos puedo calificar? Entonces ahí lo hace con más seguridad. Si dice, no quiero pagar más de 350 al mes y quiero un carro de 30,000, 40,000, entonces le dicen, ok, está bien, pero vas a pagar el carro tantos años. Pero si usted va a la agencia de crédito, son términos muy estándar y el pago puede terminar costándole $600 o más al mes, donde en un banco puede pagar la mitad, casi la mitad. Diana, déjame, escúcheme bien, porque esto que les voy a contar ahora no me lo contó nadie, lo viví yo. Y por mi desconocimiento, miren lo que me pasó. Yo fui a comprar carro. Uno es como que no compra carro todos los años, ¿verdad? Por lo menos yo no compro, yo que me dure, ¿eh? Porque eso es botar un poquito más de dinero. So, trato de que me conserve más el carro. Entonces, cuando me fui a comprar el carro, yo le pregunté, le dije, mira, yo tengo, he oído que los credit union, los bancos credit union, pues te dan poquito interés cuando estás comprando carro. Yo fui a este credit union, iba a ir, ya tenía un appointment con la credit union, y le pregunto a la señora que ya había visto el carro que me gustaba, le dije, déjame que voy al credit union para que me den
una puntuaje de crédito. Sí. Me dijo, no hace falta, nosotros te lo podemos aplicar desde aquí, desde el dealer de carro, y es lo mismo que si tú fueras para allá y te ahorras el viaje y podemos comprar en varios bancos. Bueno, te cuento que no es lo mismo y les voy a decir por qué. Cuando yo dije, bueno, confié en esa persona, nunca la había conocido, pero por supuesto la idea de ella es vender. Uh-huh. Y no le importa si te dan mejor beneficio o no. Ella quiere que tú no te vayas con otra persona y ven, yo te lo hago todo desde aquí. ¿Qué me pasó a mí, Diana? Fui con ella, me dio como un interés de como del 4 punto y algo. Yo tenía unos 800, casi 900 de crédito. Porque el crédito, el reporte de ellos. El reporte de ellos es, wow, como dice, tú tienes súper buen crédito. nosotros te damos los mejores créditos de todo el mundo. Entonces fui y dije, bueno, pero ¿cómo así? Pero yo el otro carro que me había sacado tenía menos crédito que ahora. Me habían dado más bajito interés. Aquello se me quedó en la cabeza. Y yo, mira, es el mismo banco. Bueno, ¿qué fue lo que hice? Me fui al mismo banco que según ella había aplicado. ¿Y qué dice? Cuando usted va al banco en persona, usted puede negociarlo. Usted puede negociar ese interés y usted puede bajar, que le bajen un poco más el interés. Porque, por ejemplo, yo fui a uno de los credit unions y ellos dijeron, mira, si hay un credit union, otro credit union que esté más bajito que nosotros, nosotros lo machamos. Eso no lo puede hacer la persona en el dealer. El dealer, ellos tienen un software y van haciendo shopping. A ver quién me da, a qué banco me va a dar mejor crédito. Sí. Y cada uno de esos bancos, boom, te va a hacer un high inquiry. Sí. O un high inquiry. Entonces, consejo sano, vaya usted a los bancos. Inclusive, cuando tú vas al banco, tú le puedes decir al banco, hey, no me corras el crédito, dame un estimado de lo que me pudieras dar. Eso no lo puede hacer el dealer, porque el dealer no es banco. Entonces ellos lo que van a hacer es a hacer una aplicación desde su computadora en esos bancos y lo que hay es lo que hay. No puedes negociar, no te pueden poner un número ficticio o para decir, mira, suponiendo que mi crédito sea esto, ¿cuánto me quedarían los números? Eso solamente lo pueden hacer los bancos. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, ojo, vaya a su banco cuando quiera comprar un carro. No deje que los dealers de carro te corran el crédito a no ser que le diga, mira, te lo voy a financiar 0% de interés. Y lo vamos a hacer con la Nissan o con este. Ellos mismos te den 0% de interés. Entonces, bueno, qué mejor interés que ese, ¿verdad? 0% de interés. Entonces, esa es la única forma que lo haría con un dealer de carro. Y que solamente te lo corran una sola vez con la misma financiera de ellos. Sí, porque sí, si sí. Son la financiera de ellos y tienen 0%, ese es el mejor dealer que puedas tener. Sí, sí, sí. A ver, mira, Gillian me está preguntando. Dice, oye, ¿no son 850 el máximo o puede hacer más? Puede ser más. Bueno, realmente 850, en lo que son las tres agencias de crédito estándar, que son Equifax, Experian y TransUnion, el mínimo es 350, el máximo es 850. Ahora, hay otras, por ejemplo, como explicó Juan Carlos, cuando fue a esa agencia de carro, ellos tenían su propio método para correr crédito y su propio, bueno, diremos que su propia agencia, su propio sistema, y es por eso que le dijeron que tenía casi 900. Pero lo que son lo aceptable, las tres agencias aceptadas, no llega a 900, 850 es el máximo. Dice Gabriela Mena, la GMC te da 1.90 y con ellos mismos no tienen que chequearle con otros bancos. Esto es mejor que la Credit Union. Si vas al dealer normal, acaban con tu crédito. Así mismo es. En el caso del GMC, a lo mejor te dieron 1.90 porque tenías tu buen crédito. Eso me imagino que varía en dependencia del crédito que tenga la persona, que le pueden dar más o menos. So, por eso les decía que siempre es mejor ir a veces con la financiera si ellos tienen, porque ellos hacen excepciones. Sí. Pero que te den un estimado, porque el mismo banco, como ellos son el mismo banco, entonces pueden hacer excepciones como harían con el banco que tú fueras a ver, tu propio banco. Ah, igual, normalmente, bueno, en los años que he comprado carros, el último carro que compré ya tiene tiempecito porque no me gusta tener mensualidad de carro, me gusta liquidarla y quedarme con el carro hasta que se muera. Pero en la última ocasión que compré carro, fue con Toyota y ellos estaban teniendo un especial para familia y amigos de los empleados de Toyota. Así que en esa ocasión, yo tenía una familiar que trabajaba ahí y usando esa conexión, les dije, ok, estoy aquí porque quiero ver el plan de familia y pero solamente les permito que me corran el crédito una vez. Y se los puse por escrito. Solamente una vez me pueden tocar el crédito si veo más de una card inquiry, como
dice Juan Carlos, entonces vamos a tener aquí muchos problemas. No, 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 sí. Entonces firmé un papel y solamente Toyota me sacó el crédito. Y igualmente, por el crédito que tengo, alto, compré el carro con 0%. Entonces, ese carrito, aunque me haya costado, pero lo compré con 0%. No pagaste de más. No pagué de más. No, no, no. Y son raras esas oportunidades, pero sí existen. No decimos que no existen, pero si uno no conoce su crédito o sabe que no tiene el mejor crédito, no lo haga por medio de una agencia, porque esa agencia se aprovecha de esa oportunidad y ellos lo que quieren es vender el carro. Y es lógico, porque así es como se ganan la vida, ¿verdad? Igual nosotros ayudamos a nuestros clientes, pero igualmente así es como nos ganamos la vida, ¿verdad? Pero no se trata de tomar ventaja del cliente, sino de buscar el mayor beneficio a él. Por eso es que hacemos este tipo de programas, porque queremos asegurar que usted tenga toda la información necesaria. Dice Miladis, temas muy interesantes y muy bien explicados por ustedes. Gracias. Pues, gracias Miladis. Gracias a ustedes, porque sin ustedes pues no es posible estos programas que nosotros hacemos. Así que gracias por soportar este canal dándole like. Y por favor, comparta con esto, porque esto se trata de educar al latino acá en los Estados Unidos, en especial en Las Vegas, porque aquí es donde trabajamos, ayudamos a las personas que compran casa. Tenemos todos los programas de ayuda para primeros compradores. Y bueno, de eso se trata esta directa aquí en vivo. ¿Sí? Entonces, si vamos a pasar a la presentación ya casi terminamos. Nos quedan dos cosas. Ok, so una de las cosas que aparece ahí que uno a veces no sabe son los récords públicos. Entonces, lo que significa eso es si usted tiene alguna demanda judicial que tiene que ver con dinero, y le van a demandar por dinero, eso va a aparecer en su reporte de crédito. Entonces, pueda que sea una bancarrota, puede que sea una demanda por una colección o porque le debe a alguien personalmente dinero, eso va a aparecer en el reporte de crédito. Lo otro que aparece como récord público es child support. Pero child support, esa manutención de hijos, solamente aparece si está atrasada. Porque cuando uno está pagando su child support a tiempo, una de dos cosas está pasando. O le están sacando la cantidad directamente del cheque, o lo está pagando usted en efectivo directamente a la persona o a la familia, ¿verdad? Entonces, eso es lo mejor. Eso porque no aparece en los récords públicos. Lo que aparece en el récord público cuando tiene un child support atrasado, ahí muestra la cantidad atrasada y la mensualidad de ese atraso. Pero ahí automáticamente sabemos que también posiblemente todavía tenga otra mensualidad más. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que tenemos que tomar en cuenta los dos pagos que tiene que hacer, tanto el atraso como el actual, y eso le va a reducir lo que califica mensualmente, lo que puede calificar mensualmente para una casa, porque su dinero se está yendo en estos medios. Así que muy, muy, muy importante, esos récords públicos, esas deudas que tiene, páguelas. Trate lo más posible de ser siempre responsable. Sabemos que hay ocasiones, la vida nos da tropiezos y a veces pasan situaciones que nos afectan, pero donde pueda, pague esas deudas, ¿ok? También tenemos como información personal que hay en estas, cuando están hablando de su crédito, pues también tienen mucha información personal. ¿Cómo qué, Diana? Bueno, primero que nada, hay cuatro cosas que le piden para solicitarle el crédito, ¿verdad? Va a ser su número de seguro social, su nombre completo, su dirección actual y su fecha de nacimiento. Entonces, de lo por hecho, esos cuatro factores van a aparecer en su reporte de crédito. Pero hay otras cosas. Porque hay, especialmente en esta ciudad de Las Vegas, hay muchas corporaciones grandes, incluso los casinos, y lo que estas compañías quieren es que antes de aceptar a usted como un empleado nuevo, le corren el crédito. ¿Sabías eso? ¿Sabes por qué? ¿Siempre te corren el crédito cuando vas a empezar un trabajo? Muchas veces. No todos, pero sí muchos. La mayoría de los casinos, si no es que todos, lo hacen. Las corporaciones grandes, por ejemplo, Google, Amazon, incluso restaurantes que son de cadenas nacionales, todos esos lugares van a correr su crédito. Cuando trabajan en una oficina, los bancos, especialmente los bancos, todos corren su crédito antes de aceptarlo como empleado nuevo. Y esa información, ese historial, aparece en su reporte de crédito. Y es muy importante porque ahí demuestra su estabilidad de trabajo, muestra que están están siendo estables en su trabajo. La otra cosa que aparece, por ejemplo, su historial de dónde ha vivido. Cada vez que usted solicita crédito, como les expliqué, le van a pedir su calificación de
bueno, no, perdón, le van a pedir su dirección de donde vive para registrarla en el reporte de crédito. ¿Qué pasa que si vive en un lugar 6 meses, en otro lugar otros 6 meses, en otro, y en cada ocasión está solicitando crédito, o incluso cuando esté rentando, que ellos mismos le estén corriendo su crédito, todas esas direcciones aparecen ahí, igualmente demuestra inestabilidad, también le baja el crédito. Bueno, ahora como última explicación, tenemos... ¿Una cosa más? Sí. ¿Ah? También tenemos... aparece más, sí. Oh. Hay mucha información que tienen que saber que aparece ahí porque se tiene que poder proteger. También la fecha que solicitó el Seguro Social. Y eso tiene menos tiempo que lo empezaron a hacer, pero ya está todo actualizado, todo el registro de los seguros sociales está implementado en las agencias de crédito por medio de los buros, me parece que por medio de Equifax. Pero si usted dice, por ejemplo, y lo hicieron por este motivo, porque desafortunadamente hubo un tiempo donde no le pidieron a la gente papeleo, de ni verificación de residencia o de ciudadanía o de nada, y decía alguien que era de Aitzen, que usaba un seguro incorrecto, decía sí, soy ciudadano. Entonces, al decir ciudadano, ya no le pedían más documentación. Bueno, ahora en el reporte de crédito dice la fecha en la que usted adquirió su seguro social. Entonces, por ejemplo, el mío dice la fecha en la que mis padres sacaron mi seguro social, el de Juan Carlos va a decir, el suyo va a decir, en qué fecha ese seguro social llegó a existir. La otra son alertas de gobierno. El gobierno va a buscar a las personas que quiere buscar de la manera necesaria. Y una de esas cosas es de que en los reportes de crédito el gobierno también tiene acceso a poner alertas de fraude. Entonces, esa información también. Y lo último son aliases a su nombre. El mejor ejemplo que les puedo dar es nuestro amigo aquí, Juan Carlos, porque cuando, especialmente los latinos, tenemos múltiples nombres. Entonces, Juan Carlos Carrera Peña. Entonces, si va a un banco y un banco le corre el crédito Juan Carrera, va a otro banco y le ponen Juan Carlos Carrera Peña, va a otro y le ponen Juan Carlos Carrera, todos estos aliases aparecen ahí y eso también puede causar confusión por identidad y también puede afectar su calificación de crédito. Imagínate cuántos Juan Carlos no hay. Carrera no hay muchos, pero hay. Los otros días yo me encontré un Juan Carlos Carrera. Entonces, a veces lo ves en Facebook, porque como Facebook ¿sí? son 2 billones de personas conectadas a Facebook. Tú pones ahí Juan Carlos Carrera. Había un Juan Carlos Carrera Peña. Yo creo que una vez había uno con todo. No sé si era que me fallaron. Wow. Y Facebook era porque no tenía... Pero sí he visto muchos Juan Carlos Carrera, como uh-huh. 2 o 3. No muchos, pero como 2 o 3. Y seguro usted que usted también ha visto cuando está buscando por ahí su nombre muy repetido. Entonces hay que tener otros factores como dirección, Social Security, sí. que para verificar que es su identidad. Bueno, ¿sí terminaste sí. eso? Sí. Bueno, es muy importante que siempre que se asegure de usar siempre el mismo nombre cuando vaya a diferentes lugares y dígales, mi nombre es Juan Carlos Carrera Peña, por favor, corran mi crédito de esta manera. Bueno, usted no diga Juan Carlos Carrera Peña, él va a decir eso, pero usted diga siempre su nombre completo y dígales cómo quieren que aparezca su nombre para que siempre aparezca de la misma manera. Exacto. Bueno, esto que vamos a estar enseñando aquí es súper bueno. Si, no sé si han visto aquí vamos a poner un ejemplo de una persona que tenía 800 de crédito y le bajó 41 puntos en un mes. Y bueno, esto es Credit Karma y ahí van a poder estar viendo de cuáles son los factores. Y esto es lo mismo que puede usted ahorita mismo. Si usted no tenía su cuenta de Credit Karma, no le cuesta nada. Es completamente gratis. Y le da una idea de a dónde va su crédito. So, esta persona, viendo que tiene 41 puntos para abajo, pues eso te abre los ojos de qué está pasando. ¿Por qué mi crédito está bajando? Entonces, bueno, vamos a ver cómo yo puedo darme cuenta de cuáles son los factores que me están influenciando en que me suba o me baja mi crédito. Y de esa forma yo he podido educarme en cómo está mi crédito y cuáles son las cosas que me benefician y cuáles son las cosas que me perjudican. En este caso, como les decía a Diana antes, Credit Karma tiene 2 buros de crédito de los 3 que hay. Tiene a TransUnion y a Equifax. En este caso, dice que TransUnion tiene 760 y que... Equifax tiene 764. En ambos bajaron 41 puntos. Ahora, ¿cuáles son los factores? ¿Cómo yo me doy cuenta de por qué me bajaron esos 41 puntos? Bueno, si usted está en su aplicación de Credit Karma,
pues le da ahí donde dice uno de ellos y les va a decir, mire, aquí estaba muy, por aquí estaba en mayo del 2019, 802, 801 en junio y ahora en agosto va a ser 760. ¿Por qué es esto? Bueno, si donde ve donde dice aquí see what change, sí, en español sería vea que, me imagino que también puede ponerlo en español, no sé si tenga. Apúrate. Ya nos está agitando producción, que ya llevamos una hora aquí hablando, pero bueno, el tema está súper importante, vamos a terminar esta idea porque le va a servir de mucho. Si usted le da aquí abajito donde dice qué fue lo que cambió, pues ahí vamos a estar viendo, mira, en julio 30 bajaron esta cantidad de puntos, 41 puntos a 760. Entonces, bueno, mira, aquí está diciendo que y cada una de estas cosas usted le puede dar clic y va a ver específicamente de qué es lo que están hablando. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una de las tarjetas de American Express. Y entonces el balance que tenía era de 11.900 y ahora bajó a 7.500. Eso lo hizo la misma cuenta. Así que esto no lo hizo la persona que tenía esta cuenta, sino que la misma. Muchas veces cuando usted no utiliza las tarjetas de crédito, pues entonces la misma cuenta dice, bueno, usted no necesita tanto dinero, pum. También puede pasar cuando uno de repente no usa la tarjeta y de repente usa mucho. Entonces la cuenta, el acreedor dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? La está llenando la tarjeta muy rápidamente, algo pasó. Y también de esa manera tratan de protegerse. Entonces igualmente la manera en la que lo hacen es limitar lo que puede sacar. Y por eso quizás no sea tan bueno sacar tantas tarjetas de crédito si en realidad no la va a usar, porque le puede beneficiar, pero puede ser que no. Entonces, ¿qué otras cosas pueden estar pasando? Por ejemplo, aquí en esta tarjeta, esta persona utilizó más del 36% de... Utilizó un 36%, utilizó más del 30%, pues esto le perjudica, ya está. También. Es lo que cada vez que usted utiliza más del 30% de su tarjeta de crédito, pues le puede estar bajando en esto. Y de nuevo, en dependencia del balance de que usted tenga su tarjeta, siempre tiene que estar viendo cuál es ese balance. En este otro, está utilizando el 16%, fíjate que es menos del 30%, pero sin embargo está dañando un poquitico el crédito, porque mira, si lo ponen ahí, lo ponen en verde, versa a esta que está utilizando, está poniéndolo en amarillo, pero con todo y eso, todavía está dañándole un poquito, porque si lo ve aquí, lo marca en rojo. Al igual que en esta, mira, está utilizando el 2%, que es excelente, pero también lo marca como algo negativo. Por eso, yo siempre he llegado a la conclusión que es mejor dejarlo todo el balance siempre en cero. Porque cuando usted deja el balance en cero, no hay un cambio. Es decir, utilízala y la paga al mes. Eso le dice a la persona, le dice a los bancos que usted está utilizando la tarjeta, pero no está necesitado. Usted está tomando ventaja de la tarjeta. Que eso es muy importante a la hora de hacer el crédito, los bancos confíen en usted, para que ellos vean que usted tiene la posibilidad de pagar todo atrás. Sí, pero cuando paga todo normalmente y de repente de un día para otro, ahora empieza a llenar las tarjetas, eso afecta bastante, que parece que es uno de los factores que está afectando aquí. También en el Credit Karma usted puede ver cuáles son las recomendaciones. Siempre le van a recomendar que saquen tarjetas de crédito. No es bueno sacar más de una tarjeta de crédito por año. Yo diría lo máximo 6 meses, cada 6 meses, pero nunca más de 3 o 4 tarjetas de crédito. Diana estaba diciendo 3 a 5 máximo. Máximo. No se necesita más de eso. Para toda la vida, ¿ok? Uh-huh. Para toda la vida. No saque más de 3 o 4, porque puede ser que cuando uno tiene más tarjetas de crédito, pues puede confundirse más usted y puede que se le olvide una o no pague o... Muchas cosas pueden pasar. Sí, sí, sí. Entonces, así sea que la recomendación sea de que saque usted una tarjeta de crédito. Mira, aquí con poquito interés, una tarjeta de $10,000 están ofreciendo acá. Todos son ganchos. Ellos creen que eso es lo bueno para usted. Pero usted tiene que saber que cada vez que le
aplica por una tarjeta, es un high inquiry y esto le va a estar bajando su credit score. A ver, ahora sí, ahora a lo importante, ¿verdad? Lo que todos están esperando, la rifa. ¿Estamos listos? ¿Estás listo? Yo estoy listo. Yo soy lista. Yo morí, dice producción. Está listo. Entonces, bueno, veamos, estamos listos y si todos están listos, ¿usted está listo? ¿Sí? Pues vamos a sacar ya el ganador del ya mes. Ya vamos a sacar el ganador. ¿Qué el ganador del mes, así sí, que... Sí, sí. Dos números está diciendo producción. Producción es amigo de ustedes. Dice que saquemos dos números más. Entonces vamos a ver si tenemos dos oportunidades más para que alguien se gane el hotel. El hotel. Okay. Y hoy es el último martes del mes, pues hoy es esa oportunidad. Entonces, ¿Diana está lista? Yo estoy lista. Dos números más y vamos a sacar el bombo final, que el bombo final es quién va. Son todos los ganadores de todo el mes que van a sacar quién es el ganador del día de hoy, de este mes, por esta reservación completamente gratis. De un hotel. Okay, y dice, hey, suerte a todos. Ok. Entonces vamos a ver. Dos numeritos. Dos más. ¿Están todos los números ya cubiertos todavía? ¿La masa? Falta un poquito. Vamos a ver ese número. ¿Listo? Producción, los tambores. 21. Dice Saida. ¿Mi edad? Heidi de Magallanes. Heidi. Heidi, un aplauso para Heidi. Yo creo que Heidi ya se ganó uno de un martes ya. Posiblemente venga hasta Heidi dos. Heidi tiene la primera semana. Heidi tiene en la primera semana y ahora en la quinta. Mire, pues este no, es... No, y en la cuarta también Heidi tiene ya. Tres boletos tiene Heidi. Literalmente usted puede tener un premio, o decir, un boleto por cada martes. Así que si la suerte... tuya en tanta que puede tener hasta 5 boletos. ¿Listo? Una más. El último, a ver. El último ticket de hoy. Número 40. 40. Y el último afortunado es Rosa Solórzano. Rosa Solórzano. Un aplauso para Rosa. Un aplauso, me parece deportivo. Que ya ha tenido... Ya ha tenido otro boletito, me parece, o posiblemente fue otro mes, pero Rosa, aquí está tu boletito para este mes. Y ya, ahí. Entonces, ahora si viene, ponga tambores. Bueno, vamos a quitar. Ahora viene, así que comparta, si no ha compartido aún, comparte, si ya compartió, vuelva a compartir, porque llegó el momento del momento final, el momento de la verdad. Dice, yo quiero ganar el 17 de agosto en nuestro aniversario de casado. Y mi cumple el día 20, dice Zaira Giselle. Pues Zaira, pues cruza los dedos porque ya se está llegando esa hora. Y yo voy a buscar algo para los ojos, cubrir los ojos de Diana. Así que... ¿Quién será? Creo que vamos a poner... Voy a abrir aquí mientras para... No buscar la llave cuando soy vendada. ¿Qué voy a ponerle? ¿Qué voy a buscar? Tapa los ojos con las manos. ¿Con las manos? Sí, así será. Pues entonces comparte usted si no ha compartido porque ahí viene. ¡Pum! ¿Está lista? No estoy lista. Mira, ¿cómo ves? ¿No ves? No puedes mirar. No veo. Mueve eso. Asegúrate de coger el de mi tía, el de mi primo. No. Ahí ya está afortunado, vamos. ¡Listos! Ahí ya está listo. ¡Pum! A ver, es Gacy Aguirre. Gacy Aguirre. Ella, la semana pasada. ¡Un aplauso para Gacy Aguirre! Vamos a revisar Gacy. Ella fue la semana pasada. A ver si tenemos el número de teléfono para llamarla en este momento. Sí. Pero la semana pasada fue este boleto, sí. Entonces vamos a ver. Pero vamos no, a ver. No tenemos su número. No, entonces bueno, Gacy, tienes hasta el viernes para comunicarte con nosotros para que podamos darte tu premio. Ahora, ¿qué pasa si Gacy no se comunica, no nos da el número de nosotros? Pues ese ticket pasa a al próximo martes para sacar el ganador del hotel. Así que es importante, súper importante que si usted se gana uno de estos boletitos, siempre nos envíe su número de teléfono. Para tenerlo ahí, y ya nos ha pasado que personas no nos envían... Dos veces ha pasado. Que no nos envían su número de teléfono y ¡pum! Después se ganan la final de sí. Hoy. El hotel,
y no tenemos cómo contactarlo. Entonces, en este caso, si usted conoce, nosotros le vamos a mandar un mensaje al Facebook de Heisy Aguirre. Y bueno, si Heisy no se conecta, pues entonces conecta el próximo martes, que vamos a decirle que Heisy se ganó el boleto o tiene otra oportunidad. Tiene usted la oportunidad, así que todavía aquellas personas que ya están dando felicidades. Por acá, Yane, Gara. Aquí dice Heisy. Heisy, comunícate con nosotros por mensaje privado. Ah, mira, pues está conectada ahí, ¿sí? Heisy Aguirre. Ahí está. Pues, wow, felicidades, un corazoncito para Heisy Aguirre. Ella dice, no lo voy a regalar. ¿Verdad? Ahí está. Bueno, pues Heisy, tienes que mandarnos tu teléfono para nosotros estar llamándote y, bueno, darte esta reservación. ¡Felicidades! ¡Un aplauso! Heisy. Dice que el que persevera triunfa, y bueno, ahí está Heisy Aguirre, que acaba de ganar esta reservación, una reservación completamente gratis, una noche gratis en un hotel en estos días de piscina. Wow, pues ahí se aprovecha al 100%. Y bueno, nadie le da más que estas directas, este show que se llama Aprende y Gana con Juan Carlos y Diana. Todos los martes a las 12 de la tarde vamos a estar acá para ustedes, donde tenemos mucha información, donde usted va a estar ganando mucho conocimiento y también se está ganando una posible reservación a un hotel completamente gratis, cortesía de Diana de la Torre, su prestamista de por vida. Entonces recuérdense que también tenemos directa a los jueves a las 12 del día y los sábados a las 3 de la tarde. No sé qué por qué producción me lo quitó un momentito ahí, en el momento que estaba yo hablando y diciendo eso. Pero está bueno, bien, ya sabemos. So, de nuevo, ahí nos vemos los martes a las 12 del día, los jueves a las 12 del día y todos los sábados a las 3 de la tarde. Y ahí está, nos toca a ti. Los saltamontes estos que la esperanza. Son de buena suerte. Son de buena suerte. Entonces, vamos a ver, producción. A ver, aquí tengo. Buena suerte para usted. Ahí te lo paso, Diana. Ahí está. Bueno, ya te sabe, si usted no ha visto otro de nuestros videos donde estamos hablando. Ahora producción con el Morillas. Si usted es por primera vez que nos está viendo acá, conéctese ahora. Facebook le da la posibilidad de darle ahí donde dice See First. Si no lo ha visto aún, donde dice See First, ahí le da la posibilidad. Ya hay gente que, mira, yo creo que ya nos mandaron el número de teléfono de la ganadora. Qué bueno. Ahí hay una campanita, conéctese, póngase ahí para que usted pueda ganarse. Y también nosotros, en los otros directos, también damos otros tipos de premios, porque nadie les da más que acá en nuestras directas de todos los martes, los jueves y los sábados. Así que si usted no ha comprado su casa aún, llámenos, porque la información es completamente gratis, no le cuesta nada. Hemos ayudado a muchos latinos, así como usted, así como hasta producción acaba de comprar casa acá con nosotros. Yo compré casa hace otra casa más de un mes, porque usted, no, si no lo sabe, usted puede tener hasta 10 préstamos de bancos en compras de casa. ¿Así es, Diana? Sí. Y entonces usted puede pasar de estar rentando a rentar. Ahora, ¿qué tiene que hacer? No es un secreto, pero tiene que llamarnos. Tiene que llamarnos para nosotros decirle paso por paso qué tiene que hacer. Y por supuesto, ya sé, tiene problemas con el crédito. El 80% de nuestros clientes tiene problemas con el crédito. No tengo el dinero completo para comprar una casa. Muchas personas que nos llaman no tienen el dinero, pero le decimos exactamente cuánto necesita, si clasifica o no para los programas de primeros compradores, que tienen que muy poquito dinero para comprarse una casa. Posiblemente, si usted va a comprar o a rentar una casa en este momento y clasifica para los programas de ayuda, pues usted va a pagar menos por comprar una casa que por rentarse en este momento. Así que no pierda más tiempo, compre su casa aquí, llámenos, la consulta es gratis, sin compromiso. Y bueno, recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, porque ahora tenemos todo ahí. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y el de usted empieza cuando nos llame y cuando agarre su grillo, su esperanza. Saca esto de aquí, muchachos. Póngame el grillo ahí en la mano, porque ese es el de la esperanza y yo quiero que me caiga mucho dinero. Producción, ¿sale? Se le perdió el grillo, producción.
Está buscando a las personas que van a comprar casa. Bueno, ahí yo creo que ya se lo va, pero si ven un grillo en su camino, llámenos. Llámenos, que eso es símbolo que tiene casa. Bueno, sí. Chao, por ahí nos despedimos. Que tenga usted muy buena tarde. Nos vemos en un próximo video. Bye. Boleto.